Televisión Pulilina sale a caminar las calles del Valle para conocer nuevos emprendimientos comerciales. Vamos a ver de qué se trata. Más o menos 4 años que empecé con esto. Mi patrón hace 10 años que tiene carnicería y yo andaba trabajando en una clasificadora de cereal que tiene mi patrón. Y después me metí acá en la carnicería y... No sé mucho, pero ya va aprendiendo. ¿Su nombre? Enrique Cayetano Vargas. ¿Y usted es de acá? De... No, yo soy de Bolívar. Sí, nada más que me vine para acá. Y como acá cerraban la carnicería, ellos tenían que poner una carnicería. Y así que me agarró mi patrón y hizo coraje. ¿Y dentro de todo el negocio anda bien? Sí, trabaja bien. Sí, está. Y acá antes estaba la ferretería, ¿qué es? Se mudó. ¿Cómo va el recortaje? ¿Sabes qué lindo que voy a salir? Claro. Cambió para allá la ferretería y... Y acá el carro. Es que yo no tenía carnicería así como acá. No tenía la carne envasada. Y ya después decidieron dejar la carnicería y la agarramos. Nosotros vamos tirando. Y ya trajimos como de verdura. ¿Y venden carne de la zona o todo lo traen? Carne de Bolívar. Claro. Carne de frigorífico. ¿Y la atiende usted solo? Sí, yo solo, y a veces cuando viene un patrón, a veces. Pero casi siempre estoy yo solo. Es re tranquilo, por demás de tranquilo, ya te digo que por demás de tranquilo. El pueblito es un pueblo chico, no sé los habitantes que sea, pero más o menos 1000 habitantes. No son muy pocos que estoy yo acá. He venido siempre a trabajar acá, pero... Ay, compadre, hasta la tumba la muerte hay que batallar. Tal vez me voy a hacerte una nota. Ah, buenísimo. ¿Sí? Dale. ¿Para qué es esto? Un programa que estoy haciendo sobre los pueblos del sur. ¿Y de dónde sos? De Mosconi. O si no, ya que estamos, vamos a charlar un rato. Como vos quieras. Entonces me estás contando que hace unos meses arrancaron con el... proyecto este. ¿Sí, la... ¿Querés pasar? Dale. Serenatas de combate, lo que me gusta cantar. Esto yo lo abrí el 22 de diciembre lo abrí, del año pasado. Lo puse Calzado Néstor a honor a mi papá, porque mi papá falleció hace un tiempo y yo digo, por ahí el nombre es como que me da más fuerza, ¿viste? Y no, se vende re bien y no hay otro lugar así, entonces por eso es que vendo tan bien. Así que... ¿Y vos sos de acá? Sí, yo soy de acá. Yo soy de apellido Bertino. No sé si conoces a alguien. No. De nosotros. Bertino. Bertino. ¿Y tu nombre? Lidiana. ¿Y tu viejo era de acá también? Sí, era de acá. Él era de acá. ¡Qué grande! Entonces es el... ahí está. Ese es mi papá. La chiquita de pelo lacio soy yo. Y la otra es mi hermana. ¡Qué grande! Así que bueno. ¿Y cómo hacen la cuestión? ¿Las compran las zapatillas dónde? Yo las compro en Buenos Aires. Mi hermano va y viene, porque yo ahora tengo un embarazo de mellizos y no puedo viajar, pero viaja él, va y viene a Buenos Aires y me trae.
Así que bueno, y una vez por semana viajamos, porque ya te digo, como no hay otro lugar donde que haya calzado, vienen todos a comprar acá. ¿Y tienen buenos precios? Y más o menos, te digo que dentro de todo la gente compra acá, porque si se tiene que ir a comprar a otro lado, con el tema del remío, el tema de las comisiones, es caro, entonces te compran acá. Yo más o menos me manejo con eso y yo le pongo más o menos un poco de precio como para que darle también algo a mi hermano por el tema del viaje, porque allá en Buenos Aires es increíble el gasto que tenés para ir y comprar y que tenés que guardar la camioneta en una cochera y qué sé yo, entonces, así que bueno. Qué lindo emprendimiento. Sí, a mí por lo menos me gusta. Está muy bien decorado, ¿eh? Sí. ¿Quién lo decora? Me encanta la decoración. ¿Te dedicas a la decoración también no, o no? No. Me encanta, tengo dos nenas yo y yo soy re fanática de mis hijas, así que siempre intento decorar todo para que cuando ellas vengan esté todo como para que les guste a ellas. ¿Cómo se llaman las nenas? Aluminé y Priscila. Así que bueno. ¿Para el negocio se solventa? Sí, sí. Yo hasta tuve una chica atendiendo acá. Lo que pasa es que la chica tiene tres criaturas y se le complicó. Yo estoy pagando alquiler acá por esto, porque no es mío. Pero tengo todo. Tengo esto, todo lo que hay al lado, todo eso. Y bueno, ya con el pasar del tiempo voy a poner alguna otra cosa allá de aquel lado. Claro. Sí, no, se gana muy bien. Después que se viene, que empiezan las clases, después el fútbol, ahora por ejemplo, tengo que traer una tanda de botines porque acá los chicos están por jugar a la pelota. Ah, qué grande. Así que según la temporada para cambiar las cosas. ¿Son las distribuidoras de botines del equipo? Y claro, así que bueno. Y hay una linda cantidad te comprarán. Sí, ya por ejemplo los botines grandes ya se vendieron, ahora ya empiezan a jugar los chiquitos, ya empezaron el domingo pasado a jugar los chiquitos, ahora vamos a ver qué pasa. Gracias, ¿eh? Suerte gracias a vos. Con el emprendimiento. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Esta es la cumbia del caminante, que tira siempre para adelante. Nada le espanta, nadie le para. Hay dinamita en su corazón. Nada le espanta, nadie le para. A gasolina va su dolor. Cruza la noche como un trueno. ¿Hace cuánto inauguró? 20 días más o menos. Y a probar, claro, a ver qué pasa. Y esto de vos, que sos el empleado, o soy estás empleado, a cargo, empleado. Y de quién es el negocio, de Bolívar. Venimos, a probar. Y qué venden, nafta y gasoil. Está linda, ¿no? La estación, sí. ¿Cómo se llama la empresa? Colmo. Colmo Combustibles. ¿Y allá tienen alguna estación o...? No, no, esta es la única. Ah, ¿sí? Esta es la única estación que tenemos. Así que como es. ¿Y la gente responde por ahora o más o menos? Sí, sí, va, se van sumando, de a poquito se van sumando. Sí. Pasa que hay que ser clientela nueva porque tuvo muchos años parada. Así que vamos a ver si. Me imagino que con el tema de los que laburan en el campo, ¿no? Con el gasoil se puede llegar a mover lindo. Y sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que es como te digo, hay que empezar a ser clientes nuevos porque tuvo muchos años parada, entonces. Es como que la gente, viste, ya que está acostumbrada ya a otro lado. Pero bueno, de a poco supongo que vamos a ir sumando. ¿Vos sos de Bolívar? De Bolívar. ¿Y hace cuánto te viniste? 20 días. Hace 20 días que estamos acá. Ah, abrió y viniste. Sí, sí, sí. ¿Pero vivís acá? No, ahora sí. Estamos acá, nos vamos, los domingos cerramos y nos vamos los fines de semana. ¿Te viniste con la familia? No, por ahora no. Por ahora no. Atendé, atendé. Caminante que tiras.
¿Y los precios, más o menos? Sí, sí, los precios están... ¿Están como una estación común, sí, un poquito sí, sí, más? Sí. No, no, puede ser mínima la diferencia, pero no tiene variación con otros lados. ¿Te gusta estar acá en el pueblo? Sí, es un pueblo muy tranquilo, lindo. Muy tranquilo. ¿Te acostumbras? Y nos vamos a acostumbrar. Nos vamos a acostumbrar. ¿De a poco? Sí, de a poco. A la fuerza. Al movimiento, al... Sí, sí, nos vamos a acostumbrar. ¿Allá estabas muy en el centro, vivías, no? Y vivo en el centro, sí, pero... Sí, es totalmente distinto, pero bueno. Son otras costumbres. Pero nos vamos a acostumbrar. La gente acá muy tranquila, muy buena. Porque te hace de amistad enseguida. Claro. Sí, sí. Y ahí claro. Con el gomero ya me imagino que... El gomero. Un personaje del pueblo. Siempre hay tema para charlar. Sí. Es un personaje del pueblo, el gomero. Sí. ¿Tu nombre? Guillermo. ¿Apellido? Fiore. ¿Guillermo Fiore? Fiore. Bueno, muchas gracias, bueno, ¿eh? Por nada. Espero que les vaya bien. Esperemos. Sí, sí. Nos vemos. Gracias. Bye.